Sí, desde el año pasado yo les vengo diciendo que Colombia empieza un periodo de temblores fuertes, Centroamérica y Suramérica. Por ejemplo, cuando tembló en México de 7, yo lo había dicho, cuando tembló en Perú, también, cuando tembló en Ecuador. Ecuador, cuando tembló en Chile, los desastres de lluvias tan terribles, inundaciones en Brasil. Este año también yo dije que iba a temblar de 4 a 5 en varios lugares aquí en Colombia y ha temblado de 4 a 5 y que para Bogotá viene uno de 7, pero tenemos que orar y pedirle al Señor. Predicciones paranormales, las señales del futuro, catástrofes y el despertar de un volcán. Hola, ¿qué tal todos? ¿Qué se narran? ¿Cómo van? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama Zona Paranormal. Soy Rob Lefe y junto con el señor David Palencia les decimos a todos bienvenidos. Bienvenidos, Raúl, y bueno, pues gracias por invitarme acá nuevamente a este espacio y por supuesto a todos nuestros seguidores, porque bueno, el tema que hoy vamos a tratar sí que es bien interesante. Un amigo de la casa y le damos la bienvenida a Monseñor Andrés Tirado. Monseñor, gracias por compartir con nosotros y formar parte de esto que se llama Zona Paranormal. Muchas gracias por la invitación a Zona Paranormal. Gracias, Raúl. Gracias, David. Es un honor, una bendición estar con ustedes para hablar del mundo místico, paranormal, espiritual, todos esos enigmas que nos llenan la cabeza de preguntas, ¿no? Y entre esos, lo que les estaba escuchando del tema de las predicciones. Y entrando en esta zona paranormal, conociendo mucho de esas preguntas que para algunos personajes no tienen respuesta, para otros escépticos también, Sí, que hay de sí. todo en este Muy planeta. responsable, muy respetable. Tal cual, podemos, Monseñor, hablar de pronto de algunas predicciones que ya estén en estudio y que seguramente nos podemos preparar para lo que viene durante el nuevo semestre de este año o más allá en el desarrollo de su estudio, de su trabajo, del desarrollo que ha venido ampliando y también en el pasado. Bueno, continuación de las predicciones del 15 de enero y del 12 de abril de este 2023, que es como continuación de las que vienen, yo creo que en agosto o septiembre, vamos a ver. Depende del tema, por eso yo le pregunto a usted, sea más específico, porque una cosa es De política, otra pronto es un desastre economía. natural, me atrevería yo a Bueno, preguntarle. entonces Ah, vamos, no, vamos cerrando la, bueno. vamos cerrando el La radio. brecha, sí. Claro. Ahorita subí una predicción que se cumplió hace unos días de que Estados Unidos y México iba a haber una oleada de calor terrible y una sequía y un calor que iba a pasar 40 grados para arriba y ahorita sucedió y eso lo subimos a las redes. Estamos viviendo momentos muy difíciles de fenómenos naturales y se van a seguir dando a nivel mundial. Ahorita se empieza... Va a estar como en algunos lados inundaciones, avalanchas, lo que es ríos desbordados, pero en otros una sequía y una escasez bien terrible a nivel mundial. De aquí en adelante se empieza a vivir esa parte y eso yo lo había comentado en enero y en abril. Para Colombia viene una sequía bien fuerte y los fenómenos del Niño van a ser devastadores. El presidente Petro, ahora los ¿Termina o no petristas. termina? Sí, pues esperemos, ya vamos a hablar del tema. No se me adelante. El, Ansiedad, pues calmado, espere, espere, calmado. espere. La cuestión, ahorita me dicen, bravo los petristas. Bueno, ni petrista ni uribista. Okay. Ahorita la política de Petro de emergencia en La Guajira es muy acertada. Pero lo que se les está olvidando es que no va a ser solo en La Guajira, la cosa va a estar desbordada por todo Colombia. Todo Centro y Suramérica se vive una crisis muy fuerte. Y de la mano, como yo se los explicaba en enero, en un lado va a ser una cuestión de avalanchas, de lluvias, inundaciones, desastres, y en el otro unas sequías terribles. Cuando hay agua se lleva todo, pero algo deja en la tierra, por ejemplo, o sea, para los cultivos y esto. Pero la sequía, la escasez, los ríos, eso lo dije en enero y en abril, la sequía a nivel mundial, la cuestión del agua va a ser fuerte. Es más, hace como 3 años hablé de que el agua lo iban a comercializar en la bolsa y eso se dio el año Wow. pasado. Entonces, Sí. la cuestión del agua, de los recursos hídricos,
va a ser bien peleada, bien fuerte a nivel mundial. Y Colombia, aunque somos muy ricos en agua, en recursos, pero también el campo va a estar muy afectado, las cosechas van a estar muy afectadas. Entonces hay que pedirle mucho al Señor y hay que hacer programas donde la gente se ponga pilas a cuidar. Nosotros los colombianos somos muy reacios, a veces no nos preparamos para ese sitio, ese estadio de circunstancias que no nos ayuda muchísimo. Sobre todo hay una desconexión de la ciudad al campo, ¿no? Entonces eso es fuerte, esa situación. En el tema que tiene que ver precisamente con este tema de las predicciones, dice, Monseñor, nosotros a lo largo y ancho de todo el trabajo que se ha hecho en Colombia, en diferentes partes de América Latina, vemos también que el tema del coronavirus fue una pandemia que golpeó el planeta. ¿Se avecina o no algo similar en relación con este tema en donde todavía el coronavirus sigue afectando la vida de las personas en el mundo? No, va a haber epidemias. Bueno, este es un tema bien, bien interesante porque desde que inició la pandemia yo dije cómo iba a ser, cómo se iba a desarrollar, cómo se iban a dar las vacunas, cómo se iban a dar los picos, cuando se iban a dar picos. Yo decía, mire, este mes a este mes, eso hay un compendio de 3 horas donde hablo sobre eso. Y cuándo se iba a empezar a mejorar, que era desde junio del año pasado a enero, febrero de este año. Y así fue. Van a seguir apareciendo virosis fuertes, nuevas y viejas a nivel mundial, pero por ahora no. En el futuro sí se ve que vaya a haber otra pandemia. En este chat interno de Zona Paranormal llega un montón de cosas. Me dicen, Colombia está pasando por una serie de terremotos y una ola de movimientos sísmicos constantes según el tema y las autoridades correspondientes. ¿Vendrá algo para Colombia en general en relación con el tema de los terremotos? Sí, desde el año pasado yo les vengo diciendo que Colombia empieza un periodo de temblores fuertes, Centroamérica y Suramérica. Por ejemplo, cuando tembló en México el 7, yo lo había dicho, cuando tembló en Perú también, cuando tembló en Ecuador, cuando tembló en Chile. Los desastres de lluvias tan terribles, inundaciones en Brasil. Este año también yo dije que iba a temblar de 4 a 5 en varios lugares aquí en Colombia y ha temblado de 4 a 5 y que para Bogotá viene uno de 7, pero tenemos que orar y pedirle al Señor. Desde hace rato vengo con eso que me sigue mostrando el Señor y yo le pregunto, pero bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo? A veces sí me muestra fechas, pero a veces no me fue. Así como la de Ucrania que fue, yo le dije a finales de febrero, inicios de marzo entra y así fue. A veces sí me muestra, a veces se hace odioso y me dice, no hermano. No, después, ahí. Pero hablar esté de pendiente. 7, Monseñor, hablar de 7. Sí, 7, 7 es fuerte. Aquí en Bogotá es fuerte. Es fuerte. Van a seguir temblores de 4 o 5 a nivel nacional, ¿no? Costa, lo que es norte de Santander, en el Huila, en el Meta, todo eso se está moviendo. Lo de los volcanes, yo dije que se iba a manifestar muchos volcanes a nivel mundial. Y en especial pues aquí el Ruiz se iba a empezar a manifestar y a mover. Muchos me dicen, no, eso es mentira, eso no es así, ¿cómo así? ¿Y va a pasar mentiras. Algo con el Ruiz justamente? Sí, él se va a estallar, se va a vomitar, como yo digo coloquialmente, más adelante, pero tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor la oración. ¿Qué estamos pidiendo en el grupo de oración, por ejemplo? Que se congele, que se quede quieto, y ahorita ha bajado, pero eso no quiere decir de que no pueda estallar. Podemos decir que a través de ese propósito de las visiones y todo eso es justamente la hacer una cadena de oración para que la oración sean estas situaciones. La oración es poderosa, más cuando es en conjunto. Y pues hay cientos de personas que me siguen en las redes, entonces yo le dije, no, hay que orar para que los niños aparezcan, por ejemplo. Yo le dije, Señor me mostró que ellos van a aparecer. Y tiempo de unos días después aparecieron. Yo dije, cuando iban a salir ahorita los escándalos de don Uribe y don Petro, para que no me den duro, para que no digan nada, es que ustedes solo con los uribistas o solo con los petristas, claro. Y van a seguir habiendo escándalos de aquí en adelante y cosas que se van a saber de lado y lado, derecha, izquierda. Tienen que llegar a un acuerdo y los de izquierda y derecha para que podamos salir adelante. Si no lo hay, no salimos. Y eso va a ser bien, bien feo. Yo les dije que la economía iba a entrar en una recesión. Europa ya entró en una recesión desde el año pasado. Yo les había comentado, Alemania entró en recesión, Inglaterra entró en recesión técnica, yo ya se los había dicho, y se viene la recesión americana,
que ahorita yo les dije iba a tener como un lapsus de paz, de tranquilidad económica y después para abajo. Y eso nos apunta a nosotros porque nosotros estamos vinculados con Estados Unidos en todo. Política, economía, claro. Recursos. Que no podemos de pronto como país estar optimistas o un poquito... Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe que Dios es grande y poderoso. Yo les había dicho, de aquí desde el año pasado a los primeros meses, a mitad de año, que todo se iba a subir de precio. Todo se iba a subir de precio. Todo iba a estar muy costoso. No solo por la cuestión mundial económica, sino colombiana. Los impuestos, los intereses. Yo les dije, no saquen créditos. La gente, no, yo voy a sacar porque no sé qué. Ahorita están engrampados porque claro. Tarjetas de crédito, créditos en los bancos, peleando. No, pero es que a mí me apretan, yo lo tengo que apretar a usted, hermano. Pero yo siempre gano porque la casa siempre gana, el banco siempre gana. Entonces, ayudémonos. Y eso que han estado flexibles los bancos acá en Colombia en cierta medida. Pero eso no es que sea... Eso es una ilusión pasajera. Aquí le preguntan, monseñor, haciendo un paréntesis en relación con el tema de los escándalos. Escándalos acompañados de renuncias, escándalos de faldas, escándalos de color político... ¿Situaciones se vienen más renuncias, monseñor? Renuncias y sacadas, salidas. Y problemas de escándalo de faldas, de droga, de economía, de recursos del anterior gobierno y de lo que hay ahorita en presidencia. Perfecto. Exacto. Es decir, derivados. Escándalos en la Casa de Nariño. Pero, monseñor, y yendo hacia el vecino, ¿qué pasará con Maduro? ¿Cómo se Igual, ve esa situación? Eso no allá? Hay nada que hacer ahí. Porque... hay una estructura atornillada, igual que en Cuba. Raúl Castro muy posiblemente más adelante cuelgue los guayos, pero eso no quiere decir de que se soluciona también. Todo, no. Si Maduro se muere de cáncer, yo dije que Petro iba a estar enfermo y estuvo un poquito malito. Es verdad. Que le iban a hacer atentados y le hicieron varios, intentaron hacerle varios. Retiran a Maduro y sacan a la familia y Diosdado Cabello, digamos los que lo sacan. Pero la organización que está ahí atornillada no va a permitirlo. Exacto. Entonces tiene que haber una revolución civil. Estamos en Zona Paranormal, aquí en QNG, hoy con un invitado especial, un amigo de la casa, monseñor Andrés Tirado, para entrar ya en las conclusiones importantes de esta charla, que a uno le deja más preguntas, Valencia, que respuestas. Sí. Una que quisiera preguntar y preguntar, y son situaciones que entrando cerraremos ya en unas conclusiones que me quedan claro. Para mí, el tema del volcán, los escándalos en la Casa de Nariño y situaciones que vienen, ¿qué le quedó, Valencia? Pues que a uno con la expectativa, también con muchas preguntas, uno siempre tiene esa necesidad de pronto de resolver y encontrar justamente esas respuestas. También, digamos, tener como agradecerle como a esas personas, en este caso como monseñor, de que a través de ese propósito de vida que él ha tenido, a través de ese don que Dios le ha brindado de tener esas visiones y esas predicciones, justamente es para conocer, mirar ese tipo de temas, las situaciones, y poder, gracias a su información, poder hacer algo por la humanidad y pues que tomar de la mejor manera de estas situaciones que se vayan presentando. Y la otra, podemos decir que siempre la iglesia, a pesar de que suena un poquito tabú, está muy de la mano relacionado con estos temas, siempre. Ya sean paranormales, ya sean vemos como en este caso de las visiones, y bueno, que sin duda pues podemos decir que monseñor tiene un gran don y, ¿por qué no?, también un talento impresionante. Pues bien, él es el invitado hoy en Zona Paranormal, y para terminar unas conclusiones generales, monseñor, en relación, yo lo vi revisando mirando, los apuntes. Por ejemplo, no hablamos ¿qué de se Trump queda? También, que yo les había dicho que iba a tener problemas judiciales. Estamos en momentos muy difíciles donde nosotros desde nuestro... vivencia personal, desde nuestra espiritualidad, sea musulmán, hindú, católico, cristiano, tenemos que buscar mucho la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, que no creíamos que llegara una pandemia, que no creíamos que iba a llegar la guerra, una crisis económica como se la estamos viviendo, crisis política,
Eso nunca lo llegamos a imaginar, la mayoría decía no, eso no es posible, y estamos. Entonces los tiempos, me preguntaban, ¿ya son los fin de los tiempos? Le dije, no, eso todavía se demora, pero estamos viviendo la introducción de la introducción de la introducción del fin de los tiempos. Entonces eso nos llama a que nosotros como seres humanos tenemos que hacer viva lo que Jesús nos enseñó, que otros grandes religiosos espirituales en el mundo lo habla desde la unidad. Tenemos que sobrepasar condiciones políticas, económicas, sociales y buscar un bien común. Monseñor, muchísimas gracias por formar parte de este equipo, un invitado de lujo hoy, precisamente hablando del tema de las predicciones, que tiene que ver con esas preguntas que muchos queremos resolver, que buscamos quizá esa respuesta a lo desconocido, y hoy con Monseñor Andrés Tirado. Señor Palencia, gracias. No, a usted, Raúl, gracias, y a Monseñor gracias también por darnos abrir como esa ventanita y poder ver mucho más de lo que está sucediendo y bueno, podrá suceder. Muchas gracias, y hace parte ya de los amigos de Zona Paranormal. Muchas gracias. Primero, confiemos en Dios, no tengamos miedo. Si hablamos de estos temas, no nos volvamos obsesivos y llenarnos de pánico de que esto... No, Dios está con nosotros y nos va a sacar adelante. Pero sí, nosotros debemos de empezar a tener medidas y cuidarnos entre todos. ¿Dónde lo pueden encontrar, Monseñor, en redes sociales? En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ¿qué más redes hay? En todo el mundo de los... Sí, todo lo que quieran. Ahí busquen Monseñor Andrés Tirado Sacachuquis, ahí me encuentro. Sacachuquis. A ustedes gracias por compartir una emisión más, un capítulo que está relacionado hoy con predicciones, desarrollando, consultando y preguntando. Señor Palencia, hasta pronto. Gracias, chao.